Dios. ¡Mimi! 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 ¡Mimi, qué sé! ¡Mimi! Pensé que estaba muerta. Pero por favor. No, me pegué alta siestonga. Pero por, ¿hay necesidad de tirarse en mi sillón con los zapatos arriba? No, pero esto no ensucia. Igual de última limpio yo, señora Jones. ¿Vos no tendrías que estar en mi casa vaciando las alacenas, pasando un trapo, volviendo a llenar las alacenas? No, lo que pasa es que me quedé acá porque la señora Helen me dijo que me debía plata y que me le iba a pagar ahora, sí, hoy, verdad, hace horas que estoy esperando. Es verdad, pero no hay por qué esperar durmiendo arriba del sillón, ¿no? Bueno, digo, fue larga la espera. Bueno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿eh? Bueno, no tengo cambio, toma. A ver, ¿cómo hacemos? ¿La propina la tomo como las horas de espera o como lucro cesante? ¿Cómo adelanto, Mimi? Mimi, andate a casa y prepárame con la fruta que hay en la heladera una ensaladita de frutas, por favor. No puedo. ¿Cómo que no? No, porque tengo que ir a lo de los Mayorga, porque me quedó el baño de arriba sin limpiar y hay algo ahí trabado. Tenés que organizar mejor con las casas. No puedes empezar a limpiar una casa, dejar a media hacer la casa, te vas a otra casa. ¿Qué es eso? Mire, señora, usted conmigo puede hablar de lo que quiera y se puede meter en todo. Ahora, en mi empresa no se meta. Porque usted y yo tenemos los mismos derechos. Porque somos mujeres. ¿Cómo vamos a tener los mismos derechos nosotras dos? Por favor. Averigüe. Averigüe. Y ahora me voy a ir. Porque es mejor que me vaya. Sí, sí, es mejor que te vayas. Despabilate un poco, que estás con un poquito adormilada. Vamos, sí, vamos, vamos. Gracias, señora Jolene. Chao, 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 Mimi. Chao, que estés bien. En cuanto le pueda truchar los papeles, la rajo a la mierda. Ahorita sos tremenda, ¿eh? ¿Pero qué? Pero por favor, aflojá.